Entre los años 2017 y 2022, la Defensoría del Pueblo emitió más de 130 alertas tempranas por el riesgo que representaba la presencia de las disidencias de las FARC en varios lugares del país. Dos comandos de ese grupo armado manifestaron sumarse al cese al fuego. El 2022 fue un año en el que se habló de paz, pero paradójicamente varias comunidades estuvieron confinadas por el hostigamiento de grupos armados ilegales. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo informó que desde 2017, un año después de firmarse la paz, hasta el 2022, emitió 136 alertas tempranas por la presencia de las disidencias de las FARC en 237 municipios y 29 departamentos del país. La presencia de estas facciones de las extintas FARC ha generado zozobra y miedo en algunas comunidades. Sin embargo, tras hablar de un cese al fuego y la posibilidad de su participación en los diálogos de paz con el gobierno nacional, recientemente se conoció que el Comando Conjunto Oriente y el Grupo Coordinador de Occidente se suman al cese de hostilidades como gesto de paz. La presencia de estas disidencias, según Indepaz, se concentra en los siguientes departamentos. Comando Conjunto Oriente, Arauca, Caquetá, Baupés, Guaviare, Vichada, Casanare, Huila, Meta y Putumayo. Comando Coordinador Occidente, Nariño, Cauca, Huila, Putumayo, Tolima y Valle. Para algunos analistas, la decisión del cese de hostilidades por parte de las disidencias es un alivio que las comunidades necesitan. Si estas organizaciones y estructuras cesan las hostilidades, tendremos la disminución de muertes, tendremos la disminución de enfrentamientos. Los decretos del cese al fuego son, a juicio de expertos en conflicto armado, la ruta a seguir para evitar el crecimiento de una crisis humanitaria. Es fundamental que los protocolos que se deriven de los decretos ya firmados por el presidente de la República sean explícitos en la manera en que este cese al fuego bilateral se va a traducir en una disminución del impacto humanitario. Para el experto, el cumplimiento de este cese al fuego deberá estar acompañado de un equipo de verificación. Es importante que se haga una verificación juiciosa y rigurosa de este cese. Sin embargo, es también una oportunidad muy importante para que estos grupos demuestren que efectivamente tienen la capacidad de mandar y controlar el conjunto de sus tropas. Los analistas coinciden en que, aunque el cese al fuego de este grupo armado es un avance en la paz total, se deberá trazar líneas rojas para evitar incumplimientos.